Y hola amigos del YouTube, espero que se encuentren muy pero muy bien. Aquí estamos en Minecraft Pocket Edition. Y bueno, aquí estamos en un nuevo tutorial. Tutoriales, si sí es tutorial. Porque digamos que la serie no se me da muy bien. Pero bueno, la serie la dejaré en el canal secundario, la seguiré haciendo. Ya veremos en transcurso a ver qué tanto si la vuelvo a subir en este canal o sigo en el secundario, ¿ok? Pero mientras tanto les voy a enseñar cómo hacer una granja de experiencia. Así tanto de experiencia como armadura y de huesos y flechas. Y bueno, para esto necesitaremos los siguientes materiales. Y bueno, vamos a cambiar la tercera persona. No voy a poner intro ni nada porque la verdad estoy grabando con Movizen. Pero bueno, miren, aquí está Movizen. Llevamos 39 segundos. Ok, vamos a necesitar lo siguiente. Primero necesitaremos adoquín, balde. El balde va a ser con agua, no sé por qué lo puse sin agua. Es con agua. Generador de zombie, generador de esqueleto. Y simplemente con eso. Ahora, lo siguiente que se tiene que hacer es esto. Tenemos que hacer aproximadamente de unos 15 bloques de altura. Esto. Así. Así que esto quede 4x4 acá adentro. O si quede 4x4, no sé por qué ahora mismo no 4x4. Ok, esto así. Esto lo voy quitando. Que quede de esta manera, miren, así 4x4. Ok, que quede 4x4. Este quinto, este lo vamos a remover de aquí. Y vamos a hacer uno que es de altura a modo de que el zombie no caiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, veamos con 10. A ver si... Ok, con 10 no muere el zombie. Vamos a hacerlo de 12. Hagámoslo de 12. Ok, hagámoslo de 12. Y ahí está. Ahí está de 12. Las 4, los 4, digamos, los 4 paredes. Aquí de 4, cada de 12 cada. Disculpen, y bueno, seguirle hasta que lo completemos, ok. Aquí esto lo quitamos y vamos a hacer una pequeña intro. Bueno, un pequeño corto en lo que lo acabó. Ok, una vez acabado todo esto, ya están los 15 bloques. Miren, quedaría así simplemente como un cubo hacia arriba, un edificio, algo así. Miren, vamos a hacer esto y vamos a quitar esta parte de aquí abajo. Miren, esto, todo esto lo vamos a remover. Es el segundo cuadro de donde empezamos. Todo esto, segundo cuadro. Esto vamos a quitarlo. Y ahí está, ya ha quedado spawn, ¿ok? Ahora, lo siguiente que se tiene que hacer es subir. Subimos aquí. Y tenemos que hacer esto, miren. Aquí vamos a colocar los bloques y aquí vamos a poner 8. 1, 2, 3, 4, 5. No, no se me fue la cuenta. A ver, aguántenme. Tinto. Vamos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora, miren, ¿por qué hago esto de 8 bloques? Bueno, esto simplemente será para colocar agua, que luego será el que tiene los respawns. Así de esa manera vamos a colocar, miren, aquí, esto vamos a colocar esto aquí. Ahí está. Ahora vamos a tirar el balde de agua de los dos lugares y verán cómo el agua se queda estancada. No va a caer. Eso tienes que hacerlo con los 8 lados. Y aquí me falló. Aquí puso uno de más. Eso debe de quedar exactamente en este lugar, ¿ok? Y vamos a seguir. Ok, miren, así va a quedar. Ya hemos quedado los 3 lados. Miren cómo debe de quedar el agua casi al caer. Son 7 bloques. Ya me di cuenta porque si eran 8, pero no estoy contando este bloque que es el de la caída. Y bueno, sería así, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, ok, aquí quedan los 7 bloques. Ahora tienen que hacer esto, pero dando la vuelta, ok. Siempre haciendo esto, ahí está, ahí está, ahí está. Acá está esto. Ahora será colocar todo esto así de esta manera. Y ha quedado esto listo, ok. Ahora siempre poner el agua. Y miren, no cae. Ahora, lo siguiente que se tiene que hacer es rellenar todo esto con piedra, o sea, rellenar todo eso como si fueras a hacer un cubo grandote, como si fueras a hacer una casa, como si fuera el piso, tapar todo de piedra, todo de piedra, las cuatro partes hasta que queda un cuadro completo, ¿ok? Y ahorita continuamos, ¿ok? Ya va quedando esto, ya mero vamos acabando, manos a la obra, manos a la obra, y continuamos. Y bueno, hemos llegado a la parte más difícil de todo esto, de todo este, digamos, bueno, de todo este respawn, todo este granja de experiencia, que sería el techarlo, hacer unos 3 bloques de largo, así, todo esto. Y en el segundo bloque, bueno, aquí en el tercer bloque, tenemos que techarlo, ¿ok? Y tenemos que hacer nuestra barda, ya saben, y vamos a hacerla y ahorita continuamos ya. Porque ese es el respawn, ¿ok?
Ok, una vez hecho esto, ya tenemos todo esto completado. Miren, ya tenemos todo el piso, ya tenemos el agua. Aquí se ve medio oscuro porque ya vamos a empezar a colocar los respawns, ¿ok? Ocuparemos lo que les dije del respawn. Disculpen, esto se encuentra en esta parte, miren, en generador de criaturas. Y vamos a ir colocando aproximadamente unos 5 respawns por 5 o 6 respawns. O si quieren más, dependiendo de lo que ustedes quieran. En este caso voy a colocar 9 respawns en cada cuadrito. Vamos a poner 3 de zombie, 3 de esqueleto, 2 y 3 de esqueleto. Al igual vamos a colocar 3 de generador de zombie otra vez. Así sucesivamente hasta que terminemos. Miren, ya han empezado a hacerse el respawn. Y bueno, vamos a terminar esto ya. Y ok, amigos, ya tenemos el respawner hecho, miren, está aquí el respawner. Ahora simplemente lo que tenemos que es salir. Aquí tengo mi salida, un poco rara la verdad, pero es mi salida. Y bueno, ahora tapamos esto. Y ahí se está empezando a trabar porque es un respawn un poquito grande. Y vamos a ver lo más épico que se va a hacer ahí abajo, ok. Y bueno, amigos, el respawn ya ha quedado hecho. Miren, y aquí está el respawn, aquí están todos los esqueletos, zombies y todo esto que está aquí. Y aquí ya sería cuestión de que tú los asesinaras para que te dieran experiencia. Y cuidado con estos pequeñines, que también salen muchos, pero es muy poca la posibilidad. Ahorita como soy infectivo no los pueden asesinar, pero ya que estemos en survival, ya puedo matarlos. Y aquí ya tienes que no sale ni nada, y aquí los puedes ir matando, ¿ok? Entonces ya murió uno, allá murió otro. Y bueno, espero que les haya gustado el tutorial. Dale like, suscríbete, compártelo. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.